Los agentes llevaron hasta allí al presidente ecuatoriano, que subió a la habitación apoyado en dos escoltas. Y en el interior, Noboa organizó una fiesta privada, mientras los escoltas desplegaban un círculo de seguridad que se estableció en el exterior del hotel. Al día siguiente fue cuando llegaron los problemas. Una llamada desde el Ministerio del Exterior a la Embajada de Ecuador hizo saltar las alarmas. El diario El Debate ha confirmado que María Sebastián de Erice, designada por el ministro José Luis Álvarez con el cargo de introductora de embajadores, pidió explicaciones sobre el episodio a Verónica Peña, que en ese momento era ministra encargada de negocios, la máxima autoridad de la embajada. En la llamada, Exteriores hizo hincapié en que los recursos de seguridad estaban destinados a la agenda oficial y no para actividades de ocio nocturno. Mientras esta queja se llevaba a cabo, el presidente ecuatoriano se estaba despertando de la noche de fiesta. Había olvidado la reunión que tenía a primera hora. Noboa llegó tarde a un desayuno que tenía programado con Antonio Garamendi, presidente de la COE, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, Ciana Méndez, secretaria de Estado de Comercio, y un grupo de 15 empresarios. El encuentro tuvo que retrasarse media hora porque Noboa no apareció. Noboa no cenó solo en Ikigai, lo hizo acompañado de un grupo de personas de su círculo íntimo que fueron testigos en primera persona del episodio. Pegadas a él, en la mesa estuvieron Sade Fritzi, ministra ecuatoriana de Ambiente, Diana Angélica Jácome, asesora de presidencia. El resto de comensales fueron Wilma Andrade, embajadora de Ecuador en España, Cintia Aguilibert, subsecretaria general del despacho presidencial, el teniente coronel Danilo Villena Viteri, edecán del presidente, su primo Leonardo Noboa y Casa, y sus amigos Juan Vintimilla, y los hermanos Emiliano y Juan Pablo Cronfle, hijos del presidente de la Asamblea Nacional. El episodio de los gritos y los billetes al aire se produjo en un momento delicado para Ecuador. El 8 y 9 de enero, Noboa había declarado dos decretos con los que aprobó el estado de excepción en todo el territorio nacional.